En este video vamos a ver algunos aspectos adicionales del uso de CSS en la maquetación de una página HTML. En este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer es vamos a añadir contenido antes de estos títulos, de estos H2 que tenemos aquí, como para darle formato. Entonces, para ello, vamos a indicarle que quiero que aparezca algún contenido en el H2 antes o después. Eso es lo que le vamos a especificar aquí en nuestra hoja de estilos acá. Entonces le vamos a indicar, en este caso en el H2, entonces primero para hacer una prueba, vamos a poner acá H2, H2, dos puntos, after, que eso significa que después yo quiero que aparezca como contenido, content, por ejemplo, entonces para hacer una prueba, la palabra hola, ahí está. Grabo y vamos a hacer la previsualización y ahí vemos que hola aparece después. Aparece en minúscula, por cierto, porque en el formato se le indicó que los H2 aparezcan así con minúscula. Luego, si yo le quiero que aparezca antes, yo le pongo before. ¿Ok? Before, entonces, para que aparezca antes en lugar de después. Ahí tenemos que hola aparece antes en todos los H2. ¿Ven? Incluso acá arriba, que es un H2 también, aparece el before. Bien, en este caso no le vamos a trabajar con before, sino vamos a trabajar con after. Y acá le vamos a poner un contenido vacío, así, pero con un espacio en blanco. Y le vamos a dar un ancho, en este caso, por ejemplo, de 100 píxeles, un alto height de 3 píxeles, como para que se note, un color de fondo, un background color. Acá le vamos a poner, por ejemplo, este color rojo. Y que esto esté flotando con un position absolute, para que esté flotando, pero con respecto a su contenedor. ¿Quién es su contenedor? Por cierto, el H2. H2 after sería el H2. O sea que este le vamos a poner position relative. Aquí está. Vamos a ver cómo va quedando hasta el momento. Ok, y ahí está. Miren, ahí está la línea. ¿Ve? Y como si yo le doy inspeccionar. Acá vamos a notar que efectivamente el H2 after está contenido dentro del H2, ¿no? Entonces, para eso, para como este elemento le he puesto posición absoluta, yo le puedo indicar que tome como referencia al H2 que lo contiene. Entonces, luego acá le vamos a poner acá, por ejemplo, que aparezca en la parte inferior, bottom 0, y ahí está abajo. Y le voy a indicar left, por ejemplo, en este caso 0, para que aparezca al lado izquierdo. Ahí está. Y de repente le puedo poner un poquito más o menos de espacio, más o menos de margen. Bueno, ahí se ve bien acá. Probablemente acá habría que cambiar el color. Por ejemplo, en este caso, en eventos sí está bien. Acá también en nuestra empresa. Acá en valores habría que hacer un ajuste porque esto está muy pegado al lado. Está pegado al izquierdo y este está centrado. Bueno, porque es que se quiso que de repente esté centrado. Le voy a bajar un poco el ancho acá. Le voy a poner, por ejemplo, en este caso que sea solamente 50 píxeles. Ya, para que no sea demasiado grande, un pequeño subrayado así. Y también se le puede poner un poquito más de margen, un poco más de padding a este elemento. ¿Ya? Entonces vamos a completar este formato. Lo voy a copiar ahora aquí a mi. Voy a reemplazar estos valores. Donde solamente le había agregado un valor. Básicamente el ancho que había modificado 50 píxeles y por ahí alguno que otro valor. Ok, vamos a suponer que eso es lo correcto. Acá, como digo, acá habría que hacer un cambio en el color. Ya, en todo caso, lo que hacemos acá sería el H2 de historia. Yo quiero que tenga un color de fondo diferente. Ya, el H2 after de historia, que tenga un color diferente. Me voy a ubicar en historia como para que esté más o menos en esa misma ubicación. Que eso lo tenemos por aquí. Ya, entonces lo voy a indicar. ¿Sabes qué? Dentro de historia. Historia. Existe un H2 no after y acá le voy a poner un color de fondo y le vamos a poner un color. Por ejemplo, en este caso le voy a poner el color blanco, ¿no? O para que se note sobre fondo rojo. Ahí está. Ya, pero el otro problema más importante era de valores que estaba centrado y eso sí se veía mal, ¿no? Acá sí está bien. Ya, en valores y vamos a ver si hay otro por ahí. Ahí está valores, por ejemplo. Creo que es el único en la conferencia y colaboradores. Entonces le vamos a indicar para valores y colaboradores para el H2 de ambos. Entonces acá le voy a poner valores y por acá está colaboradores. Aquí está. Lo voy a poner acá abajo. Acá, sino al final de colaboradores, lo voy a poner acá. Tanto valores, H2, dos puntos, era after.
¿sí? Dos puntos after, coma, y también valores H2 colaboradores, H2 after, para los dos le voy a poner la misma regla. Ya, lo que le voy a indicar en ambos casos es que aparezca centrado. Left, le vamos a poner acá 50%. ¿Ya? O sea, como está con position absolute, puedo controlar eso. Entonces, acá vamos a ver cómo queda. Y efectivamente aparece la mitad, pero a partir de ese punto. O sea, esta es la parte donde está el 50%. Lo tengo que ahora es restarle la mitad. Como yo sé que el ancho es 50, tengo que restarle 25. Entonces, para ello tengo que hacer una operación de cálculo. Entonces, acá le voy a indicar, left es igual a calc. Calc. Y acá, ahora paréntesis 50 menos 25 píxeles. Ok, así me queda perfecto. Ya, y vamos a ver acá. Ahora sí está exactamente la mitad. Y lo mismo tiene que pasar con valores que lo tenemos acá. ¿Ve? Está exactamente la mitad. Listo, de esa manera entonces lo que estamos trabajando es con el contenido de la página web. En este caso, trabajando con After. Y similar, pude haberlo trabajado con Before también. Bien, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a poner unas viñetas acá en la opción de, lo tenemos por acá, de eventos. Acá le vamos a poner unas viñetas, en este caso unas viñetas en forma de triángulo. ¿Y eso cómo se puede hacer? Vamos a googlear a ver si encontramos acá CSS Triangle. Y vamos a ver si se puede hacer CSS con un triángulo con CSS. Entonces acá vamos a ver acá y acá tenemos esta página, miren CSS Tricks, donde nos indica cómo hacer un triángulo con CSS. Y acá nos muestra ahí algunos ejemplos, miren, de cómo hacer un triángulo. ¿Ok? Y así tenemos varios otros, en otros tipos de páginas, como dibujar formas. ¿Ya? Acá incluso tenemos un generador. Vamos a ver qué es lo que hay por acá. Dice cómo dibujar un triángulo. Acá nos da una explicación cómo, jugando con los bordes, nosotros podemos hacer un triángulo. Acá tenemos varios de estos ejemplos aquí, ¿no? Acá también tenemos lo mismo. Mire, por ejemplo, cómo dibujar un círculo, un polígono. Ahí está un triángulo en el lado izquierdo. Acá tenemos varios de estos ejemplos. ¿Ya? Entonces, en este caso, voy a irme por este lado que dice, por ejemplo, triángulo left o triángulo right. Y acá hay un botón en esta página W3 Schools. Digo, try yourself. Y aquí está. Y acá me dice que solamente tengo que usar este código acá, darle un ancho y un alto de 0, usar un borde con estas características en la parte superior, en la parte derecha y en la parte inferior, tal como está acá. Entonces le voy a dibujar ahora el triángulo, exactamente como está acá. Y lo que voy a hacer es que ese elemento aparezca justamente antes de evento 2. Y esto de acá, esto es un H3, pero que está dentro de eventos. Entonces lo voy a indicar acá. Pero lo voy a indicar justamente para que esté antes. Voy a usar el before, ¿ya? Para que esté antes. Entonces acá le voy a indicar acá lo siguiente. Voy a ir acá a, en este caso, eventos, que lo tengo por aquí. Y le vamos a indicar esa opción, esa característica. Ahí está, eventos. Lo voy a indicar acá en eventos. Eventos, H2. Como yo, ese elemento, ese triángulo va a estar con before y va a estar en position absolute y va a estar dentro del H2, ¿no es cierto? Entonces acá le voy a poner position relative para que lo tome como referencia. Ok, y luego le voy a indicar acá H2, dos puntos, before para que esté antes y le voy a poner acá position absolute. Listo, ¿ya? Y ahora me voy a copiar este código acá que encontré en esta página. ¿Ya? Para que se dibujó ese elemento. Entonces, eso lo vamos a colocar aquí. ¿Ok? Para que de esa manera esto se dibuje en nuestro triángulo. En este caso es, pero no es el H2. Acá me estoy equivocando que esto no es el H2, sino es el H3, ¿no? Sí, porque yo quiero que aparezca aquí, en este lugar, y estos elementos son H3. Aquí yo quiero que aparezca. Estos son H3, acá. Estos son H3, este de acá es H2. No, yo quiero que aparezca el H3. Entonces, acá voy a cambiarlo, que esto fue un error. Acá le vamos a poner un H3. Listo. Ya, y acá también le vamos a poner un content vacío, para que así que esto va a tener un contenido. Y listo, vamos a ver cómo va quedando hasta el momento.
Aquí está, miren, ahí están los triangulitos. Puede ser que les parezca que esté muy grande, muy pequeño, pero eso ya es un tema de formato. Pues acá le vamos a poner que esto sea, por ejemplo, que sea como un background color. Acá le vamos a poner bar. Y acá le vamos a poner color, a este color naranja, por ejemplo. ¿Ya? Y le vamos a poner acá left. Y menos 15 píxeles de repente para que esté un poco más a la derecha. Ya, y ahí está, un poco más a la derecha. Más a la derecha todavía le voy a tirar menos 30 píxeles. Ahora, el tamaño también lo puedo disminuir, ¿no? Porque ya está 25-50. Y le voy a dar una rotación. Rotación, rotate. De unos. Un transform rotate, pero. Transform, que rote, rotate. Que trate unos 15 grados sexagesimales. ¿Okay? Esto va quedando así, por ejemplo, ¿no? Yo creo que le voy a achicar un poco el tamaño. Sí, lo vamos a poner acá 15. Para que sea proporcional 30 y acá 15. ¿Ya? Ahí está. Así va quedando, ¿no? Puede ser que le pongamos otro color, creo mejor. El color 4, para que se note diferente. ¿Ya? Sí. Ahí está. Ahí está, igualito está con otro, vamos a poner 5 mejor. Tengo un color diferente al del grupito. Ya, así puede quedar. Ya, así puede quedar. Uno le puede dar otro formato, otro aspecto. A ver qué tal si le pongo menos 15. Ah, así va quedando, ¿no? Listo, de esa manera estamos dibujando formas y hemos visto dónde poder encontrar información al respecto también. Bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar acá contenido. En este caso ya no con before y after, sino contenido a ciertos elementos. Acá un texto que va a estar flotando y el que le vamos a poner una transformación, una rotación, y vamos a controlar también el origen de la rotación, cosa que no lo he controlado todavía. Entonces, miren, vamos a colocar un texto en la parte izquierda que diga para dos secciones nada más, una que sirva como una especie de fondo. Ya, lo vamos a hacer tanto para eventos como para cursos. Ya, solamente va a hacerlo para eventos. Y planes, mejor. Eventos y planes que está un poco más cerquita acá. ¿Ya? Vamos a hacerlo para eventos y planes. Entonces, vamos a ubicarnos acá en Index. ¿Ya? Y vamos a ubicarnos acá donde dice eventos y donde dice planes. Aquí está planes. ¿Ya? Y entonces, aquí vamos a poner una etiqueta div. ¿Ya? Con una clase que se va a llamar texto o fondo. Y acá le vamos a poner planes en este caso. Planes, ¿sí? Ya. Y aparte vamos a hacer lo mismo también, pero en este caso para eventos. Acá también. Esto lo vamos a hacer para eventos, ¿eh? Acá eventos. Listo. Entonces eso vamos a hacerlo para planes y para eventos. Ya, entonces yo quiero que este elemento esté flotando con respecto a eventos y lo mismo este texto fondo esté flotando con respecto a planes. Entonces, lo que le voy a indicar en este caso a planes y eventos que ambos estén con posición relative. Cosa que a texto fondo le pongo con posición absoluta. O sea que le voy a poner eventos y planes, que creo que no tiene ninguna regla planes. O sea que le voy a poner para los dos. Aprovecho para ponerlo para los dos. Position relative, ¿ya? Entonces lo vamos a poner acá, eventos, acá, eventos y coma, planes. También pude haber usado una clase, en este caso no lo estoy haciendo así, planes, y acá le voy a poner position relative. Sí, también pude haberlo hecho con una clase contenedor o texto fondo o algo así. Ya, creo que podría ser de repente hasta mejor. Ya, entonces, le vamos a hacer así mejor esto acá. Una clase que se llame acá contenedor texto fondo. Ya, mejor lo hacemos así, contenedor. Así me olvido del otro. Contenedor texto fondo. Así creo que quedaría mejor. Ya, entonces vamos a ponerlo acá así, cosa que cuando lo utilice simplemente le pongo esa clase. Si así ya no depende del ID. Ya, acá lo voy a hacer para planes también.
Aquí está, contenedor texto fondo, ¿ya? Entonces ahora sí le voy a quitar mejor esto de acá que le estaba poniendo, ¿ya? Y acá le vamos a poner contenedor texto fondo. Texto fondo. Listo. Esto acá lo voy a copiar mejor abajo como para tenerlo separado. Ya lo vamos a poner acá abajo. Para tenerlo separadito acá. Listo. Entonces, ahora a texto fondo le voy a poner position absolute. Position absolute. Ya. Y entonces, acá le vamos a poner un tamaño de letra, un font size 72 píxeles. Ya, una transparencia opacity de 0.3. ¿Listo? Y esto va quedando así. Está. Esto va quedando así, ¿no? Ok, entonces ahí está planes. Van a inspeccionar acá. Lo voy a bajar para que se note mejor. Aquí más o menos. Ok, ahí está, texto fondo. ¿Sí? Entonces acá le vamos a indicar acá algunas propiedades para aplicarle formato. Por ejemplo, bueno, para que se note le voy a poner un font weight de. Weight de 900 para que sea con letra un poco más gruesa para que se note. Le vamos a poner un letter spacing para que esté un poco más pegado. Letter spacing de menos 4 píxeles. Ya que esté en letras mayúsculas, un text transform uppercase. Listo. Y una de las cosas que quiero observar acá es cómo está el alto de la línea. Miren, el alto de la línea está como que por la mitad, ¿no? Entonces le voy a indicar que el alto de la línea, line height, sea igual a 1m. O sea, que sea el mismo tamaño de la letra. Vamos a ver ahora cómo está el alto de línea. Miren. Ah, espera, el alto de línea de texto fondo. Ahora sí, el alto de línea del texto fondo es el mismo tamaño de la letra, un poquito más. Pero es el mismo tamaño de la letra prácticamente. Ok. Entonces lo que voy a hacer ahora, una vez que tenemos eso. Ya establecido, le vamos a poner acá un transform rotate. Transform. Y le vamos a poner acá rotate. Ok. Listo. Rotate y ahí está rotando a 45 grados. Y si yo empiezo a rotar el objeto. Acá, mira, vamos a ver qué pasa cuando yo roto el objeto. Rota con respecto a la parte media. Acá, respecto a este punto. ¿Sí? Está rotando con respecto a la parte media, parte superior media. Del área del texto, ¿no? No, yo quiero que rote con respecto, por ejemplo, a la parte superior de la letra P. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a cambiar el punto de rotación. Transform Origin. Y le voy a indicar que sea a la izquierda y arriba. Left top. Entonces, mire, ahora le he indicado que el eje de rotación sea la parte superior a la izquierda y superior, o sea, la parte inicial de la letra P. Entonces, fíjense, ahora a la hora de rotar. ¿Sí? Rota con respecto a la letra, a la parte superior de la letra P, ¿eh? Ese es el punto de rotación. Entonces uno puede controlar esos valores entonces. Listo. Una vez que tengo ese valor ya, le voy a indicar entonces que rote finalmente 90 grados. Vamos a ver cómo está con 90 grados. 90 grados sexagesimales. Uy, pero se salió, ¿no? Se salió. Entonces le vamos a indicar acá en left. Que se ponga en la posición 100. Left 100 píxeles. Ahí está. 100 píxeles. ¿Sí? Y en top, que sea, por ejemplo, en 0. O de repente un poquito más, en 50 píxeles. Ahí está. Así lo tenemos entonces, este texto que está como una especie de fondo. ¿Ya? Y eso obviamente está replicándose tanto para planes. Como para eventos que hice considero en ambos casos. ¿Ya? Ahora sí voy a copiar este código aquí. Yo creo que era a partir de acá, me parece. Y lo voy a pegar ahora en mi hoja de estilos. ¿Sí? Sí, justo a partir de ahí. Vamos. Y ya está. De esa manera tengo, estoy jugando con Position Absolute. Y tengo ahí un texto como si fuera fondo, así como de adorno. Pude haberle cambiado el color también. En este caso solamente quise para estos dos elementos.
Listo. ¿Qué más podemos observar aquí? En esta zona, por ejemplo, que tenemos acá que dice planes. Ya, acá tenemos, por ejemplo, este contenido de texto que tenemos aquí. Ya, donde dice proyecto 1, perdón, plan, ¿no? Tenemos esta imagen. Vamos a suponer que cada uno de ellos es un plan o un proyecto. Ya, si no tenemos más acá, sí, o nada más, nada más. Acá le vamos a considerar acá como que este es un plan 1 o un proyecto. Plan 1, vamos a ver acá. Plan 1, plan 2, plan 3 y así. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Ya, vamos a encerrar acá en nuestro HTML, acá en index, en nuestro HTML, donde dice planes, y se me perdió, aquí está, con cierto planes, acá tenemos. Planes, este va a ser el plan 1, este va a estar en un div. Eso lo voy a borrar mejor como para volverlo a regenerar. ¿Ya? Sí, porque me va a ser mucho más práctico hacerlo de esta manera. ¿Ya? Plan, acá tenemos planes. ¿Ya? Y en este caso yo le había puesto un article. Ya, esto lo voy a cambiar porque esto ya no va a ser un article. Esto va a ser un section tal vez, pero un article no. O, bueno, si sí está dentro de un div en todo caso, va a ser un div en todo caso, porque esto solamente me va a ayudar a maquetar nada más. Más bien acá lo que voy a colocar dentro sí van a ser article, porque van a ser la descripción del plan 1, plan 2, plan 3, plan y cada uno va a tener como que su desarrollo. Pero voy a poner acá article, ¿ya? Y le voy a poner una clase que se va a llamar plan, por ejemplo. Entonces esto, acron, plan, ¿ya? Esto quedaría así. Ahora, dentro de eso vamos a colocar acá un H3. ¿Ya? Y acá va a decir plan, por ejemplo, plan 0, plan 1, plan 2, así, algo así. Ahí está, plan 1, ¿no? Plan 2, plan 3. Ah, ya, pero esto se va a replicar 3 veces, así que lo voy a poner acá por, o 4 veces de repente. Vamos a ver, si es mucho, 4 veces, o 3 veces, si es poco, ¿no? Ahí lo vemos acá. Al mismo nivel vamos a generar un párrafo. Este párrafo va a tener unos 30, 30, no, 30, no, que sea unas 60 palabras. Vamos a ver si es mucho o poco. Vamos a hacer la previsualización. Yo creo que va más o menos. Ya, plan 1, plan 2. Vamos a hacer tres planes nada más, creo. Sí, tres planes nada más. Y que sea por 4 no. Solamente tres planes. Y que sea de. No, tres quise decir. Y que sean de 70 o 64 palabras. Ahí está. Yo creo que con este está bien. Ahí está. Grabamos. Y así queda. Ya. Yo creo que está bien. O un poquito menos, a ver, del 70. Yo creo que con 70 queda. Ya, con 70 queda. Ahí está, plan 1, plan 2, plan 3. Entonces yo le quiero hacer como una especie de pequeña línea de tiempo para decir del plan 1 viene al plan 2. Del plan 2 viene al plan 3, del plan 3 viene al plan 4. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a hacer ahorita con lo que hemos usado el after y el before. ¿Ya? Eso para ello vamos a usar el after y el before. Entonces yo le voy a indicar que para el after hay una línea. Ya, entonces le voy a indicar acá, tenemos acá la clase plan, ¿sí? Plan, esta clase plan le vamos a poner posición absolute y voy a dibujar acá un cuadrado que lo voy a transformar como una línea en lugar de horizontal, como ya se había hecho, sino vertical. Ya, entonces esto lo voy a indicar aquí, eso lo voy a poner acá abajo, ¿ya? Punto plan. Y acá le vamos a poner acá posición. Position relative, ¿no? Primero, esto es para que tome como referencia. Y luego le voy a indicar plan. Y acá le vamos a poner acá after, después. Yo quiero que vaya un objeto con position absolute para que esté flotando. Ya, esto es bien parecido a lo que hemos hecho. Contenido, así content, igual un espacio en blanco. Ya, y un background color. Le vamos a hacer un color cualquiera, este color por ejemplo, y le vamos a poner un ancho de en este caso de un píxel y un alto height del 100%. Vamos a ver cómo va quedando hasta ahí. Vamos y vamos a ver, ahí está, mire. Uy, pero eso lo vamos a subir un poco más arriba, así que le vamos a poner un top 0. Sí, porque esto se bajó, o sea, se dibuja al final, ¿no? O sea, esta línea pertenece al plan 1, pues se está dibujando debajo. Entonces, acá tenemos, ahí está el after.
Ya, entonces le vamos a poner acá top 0. Ah, ya se subió. Y a que esté un poco más a la izquierda, left, en este caso vamos a ponerle menos 15 píxeles. Ahí está, ¿eh? Plan 1, plan 2, plan 3. De repente le pueden poner a alguien un poco más de grosor. Dice, no, esto sería mejor que esté con 10 píxeles de grosor o con un grosor degradado. Es un montón de cosas que se pueden hacer. Ya, en este caso lo voy a dejar así nada más, ¿ya? Entonces este valor lo voy a copiar a mi hoja de estilos, que ya lo tengo ya bien cuadradito acá. Y si esto queda así. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es le vamos a indicar que al costadito, al inicio de esta línea, aparezca una pelotita, una bolita. ¿Ya? Entonces, eso lo voy a hacer con lo mismo de acá. En lugar de ponerle un after, le voy a poner un before. Que puede ir antes o puede ir después, no hay problema. Ya, lo que manda es la orden. Lo voy a poner antes. Before. ¿Ya? Y en este caso le voy a poner acá que tengo un ancho de 10 píxeles, un alto de 10 píxeles, en este caso no porcentaje. ¿Ya? Y top 0. Esto va quedando así, ¿vean? ¿Sí? Ok, pero voy a mover como que la mitad a la izquierda. O sea, le voy a poner este less menos 25 sería. A ver, o menos, no, sería menos 20 sería, ¿no? Menos 20 píxeles, así. Y yo quiero que sea como un círculo. Entonces, ¿qué le pongo acá? Un borde radius, ¿no? Un borde radius del 50%. Ya, le voy a poner acá un borde radius del 50%. 50% para que sea como un círculo. Listo, ahí está. Pero quiero que baje un poco más la línea. Entonces, acá le voy a poner, como esto es 10 píxeles. Yo creo que si le bajo top 10 píxeles, podría ser. ¿Ya? Ay, ah, perdón. 10 píxeles no, negativo sería top. Perdón, a este no. A este lo vamos a dejar tal como estaba, que era en top, ¿cuánto? 0, ¿no? Top 0. Acá es donde vamos a dejarle top 10 píxeles. Acá, sí, porque la idea es que la línea baje. Aquí está. No, incluso también el circulito debería bajar, ¿no? Top sería acá 5 píxeles. 5 píxeles o 10 píxeles tal vez, a ver cómo va quedando. Y así, ¿no? Vamos jugando mejor desde acá porque es mucho más práctico. Ya, acá le vamos a ver. Before, acá dice 5. Voy a poner a ver 10, ¿qué tal me va? Puede ser, ¿no? Puede ser, o de repente le pongo acá 7. 7. Ahí está. Yo creo que con 7 queda. Y para el otro le vamos a poner top, a ver, 10, un poco más ahí. Yo creo ahí está. Y de repente en lugar de 100% le ponemos un poquito más, 110%. Un poco más, 120%, ¿no? Y como que parece que se unen las líneas. Ya es cuestión de ya dibujarle el truco. ¿Ya? Entonces acá le vamos a poner esos valores. ¿Ya? Esto lo voy a sobreescribir. Aquí en esta zona de acá. Y acá era. A contener en el otro, en el before le había puesto top 5 píxeles. ¿Sí? Top 5 píxeles. Está ahí, creo. Ya, ahí queda. Vamos a suponer que eso es lo que yo quiero, que así me así sea, así les parece bien. ¿Ok? Listo. Entonces, todo esto es jugando con esas subclases after y before. ¿Ya? Bien, otra de las cosas que también es importante tener en cuenta a la hora que nosotros tenemos ahí una página es el tema de la animación. Por ejemplo, en este caso yo quiero que implementar una animación pero con CSS de tal manera que este elemento, por ejemplo, caiga desde la parte superior. ¿Ya? Eso es lo que le vamos a decir, que este elemento caiga desde la parte superior. Por cierto, para darle un poquito más de realismo, le vamos a poner acá una fish caption. No recuerdo si este tiene sombra o no. No tiene sombra, ¿no? Entonces le vamos a poner un box shadow. Lo que pasa es que esa sombra no se va a ver mucho por el fondo negro, pero sobre la imagen al menos que se vea, ¿ya? Un box shadow y le vamos a poner acá 15 píxeles. Acá 15 píxeles. 15 píxeles, o sea, se extender para todo lado. ¿Ya? No, perdón, perdón. 0, 0 le vamos a poner acá. 0, 0, 0,
cero. O sea, la sombra no va a venir de lado. Es como que si hubiera de frente, ¿no? Que lo vamos a ver acá, 50, no, 50 no, algo así. 20 píxeles. Ahí está, ahora sí se nota, miren. 20 píxeles. Acá, RGBA. Y acá le vamos a poner el color negro. 0.8, a ver. Ahí está, 0.8. Un poco oscura en la sombra. Y acá le vamos a poner acá que esté desplazado 10 píxeles. Ahí está. Esto es como para que se note, ¿ya? Se note un poquito mejor. ¿Ya? El detalle. Acá no se nota porque está en fondo negro, ¿no? Vamos a ponerle eso finalmente a nuestro. A nuestro. ¿Dónde está? ¿Cómo es que? ¿Qué es este objeto? Se llama banner descripción. ¿Ok? Que lo tenemos aquí, ¿no? Banner descripción, línea 23, dice. Pero vamos a ver. Acá banner descripción, que se lo tenemos por acá arriba. Ah, aquí está, banner descripción. Ya ahí está. Entonces, bueno, lo que quería era que este elemento aparezca, pero con una animación desde la parte de arriba. Ese es el fin supremo de todo esto. ¿Ya? Entonces, le vamos a indicar, vamos a definir nosotros una animación basada en keyframes, ¿ya? Para este banner. Eso lo vamos a definir en la hoja de estilos. Lo voy a definir acá abajo, abajo al final. Ya, aquí. Antes que me olvide, le voy a poner acá para cobrarme animaciones. Animaciones con keyframes. Ya, entonces voy a definir una animación. Acá le voy a poner acá, arroba keyframe. Y acá le voy a poner un nombre de la animación. Entonces se va a llamar mover. La animación se va a llamar mover descripción banner. Que creo que así se llama. Vamos a chequear ahorita acá. Para solamente el nombre, pues cualquiera. Tal de que más o menos recuerde a qué se refiere. ¿Cómo se llama acá? Vamos a hacer una inspección. Banner descripción, ¿no? Banner descripción. Animación. O mover. Banner descripción le vamos a poner. Mover. Banner descripción, ¿no? Para que uno se acuerde el nombre. Listo. Entonces le vamos a indicar dos instantes aquí. Le vamos a indicar que en el instante 0, al inicio, ¿ya? El objeto esté arriba. O sea, que al inicio de este objeto, su ubicación sea cuánto es su ubicación ahorita en bottom es menos 60. Yo quiero que esté por acá en 600, por ejemplo, 600 píxeles. ¿Ya? Entonces, al inicio quiero que su propia bottom sea de 600 píxeles, ¿no? Eso uno ya lo determina en función de lo que considere que debe ir la animación. Y al final, yo quiero que al final, o sea, 100%, sea el valor sea de menos 60, ¿no? Que es donde estaba inicialmente maquetado. Ya, eso es lo que se le está indicando ahorita. Entonces, ahora vamos a aplicar la animación. Ahí estamos definiendo la animación, pero ahora lo que queda es aplicarlo. Entonces, vamos a irnos a nuestra hoja de estilos, donde está el estilo de este banner. Descripción, aquí está. Entonces, aquí le vamos a indicar animation. Animation, le vamos a poner el nombre de la animación que se llama mover banner descripción. Ese es el nombre de la animación. Y le vamos a indicar en este caso que la animación dure 3 segundos, ¿sí? Y que tenga el efecto easy out, o sea que desacelere. Ya, nada más. Eso para empezar. ¿Listo? Entonces, esas características se le está especificando a la animación. A previsualizar entonces. Ya, o sea, la idea es que cuando nosotros actualizamos la página y vemos cómo se mueve el banner. ¿Sí? Estoy actualizando la página y, o sea, apenas entra, se ejecuta la página, apenas se carga la página, se ejecuta esta animación. Y solamente se ejecuta una sola vez, nada más. ¿Ya? Ok, lo que vamos a hacer ahora es ponerle una animación en forma continua y eso lo vamos a hacer acá para quiénes somos, por ejemplo. En quiénes somos le voy a poner una animación, pero en forma continua. Entonces, para ello vamos a poner acá un pequeño círculo,
que justamente lo vamos a animar, ¿ya? Ese círculo se va a mover aquí a través de esta zona en forma automática. Entonces, vamos a irnos a nuestra página index.html y vamos a dibujar el circulito para que se mueva en forma indefinida. Hace un rato hemos hecho una animación que se mueva una sola vez, pero quiero ahora una animación así que se mueva en forma indefinida. Entonces, eso lo vamos a colocar, ¿dónde puede ser? Puede ser aquí, puede ser en esta zona de acá. Ya, en este caso lo vamos a poner acá en nosotros, aquí. Ya, acá le vamos a poner div y acá le vamos a poner círculo nosotros, o nosotros círculo, ID, nosotros círculo. Ya, nada más, no va a tener nada de contenido, por estilo CSS le vamos a aplicar a formato. Ya, nosotros círculo. Entonces vamos a ir acá donde dice nosotros y vamos a crear la regla para nosotros círculo. Nosotros círculo. Y le vamos a indicar que esto va a ser un circulito que va a estar flotando, o sea, en posición absoluta. Ah, por cierto, esto le vamos a indicar que se quede al final, ¿ya? Porque creo que este le pusimos posición relativa, así que lo voy a poner acá al final. Y si hubiera algo, algún objeto que choca con él, pues como esto va a estar al final, pues no va a tener ningún problema. ¿Ya? Recuerden que cuando hay objetos con posición relativa absoluta o fixes, si chocan entre sí, vale el que está dibujado más abajo. Y si uno quiere cambiar el orden, usa el z-index, ¿no? Bien, entonces acá le vamos a ver nosotros círculo. Y acá le vamos a poner acá position absolute para que esté flotando. Y a nosotros le vamos a poner position relative. Position relative para que lo tome como referencia. Ok, una vez que hacemos eso entonces, le vamos a indicar acá que tenga un ancho de, por ejemplo, 50 píxeles, un alto que sea de 50 píxeles y un le vamos a poner acá un border radius de 50%, un background color de un RGBA de que sea blanco. Pero que sea transparente, 0.5, vamos a ver qué tal se ve. Que inicialmente esté en la propiedad top de 20 píxeles, no, de 100 píxeles. O sea, la parte superior a 100 píxeles, la parte superior. Y a 200 píxeles, la parte inferior. De la parte izquierda, ¿no? A 200 píxeles. Vamos a ver cómo va quedando. A ver, primero dónde se ubicaba ese círculo, ahorita lo vamos a chequear, seleccionar, este es nosotros, sección nosotros, y acá debemos tener nosotros círculo, ahí está. ¿Sí? Yo creo que está muy muy tenue, vamos a ver, ah ya, lo que pasa es que no lo puse bien el color, le puse a escribir mal RGBA, es RGA, lo escribí bien mal acá, ahora sí, ahí está. Entonces, ese es el circulito que quiero animar. ¿Ya? Entonces, vamos a crear una regla para círculo nosotros. ¿Ya? Entonces le vamos a indicar acá. Recuerden que el valor inicial es este. ¿Ya? Entonces le vamos a poner acá left 200. Top 200 es el valor inicial. ¿Ya? Entonces vamos a irnos ahora a nuestra hoja de estilos. Aquí. Ya, y voy a crear una regla para mover, le voy a poner nosotros círculo. Ya, y le voy a indicar que al inicio, 0%, tenga estas características. Ya, al inicio quiero que tenga estas características. ¿Sí? Y luego yo quiero que más o menos a la tercera parte, o sea, 33%, se ubique en esta zona y al 66% se ubique en la otra ubicación que le voy a indicar y al 100% al final que vuela al inicio. Al 100% al final que vuela al inicio. Entonces ahora, el detalle nada más es establecer estas ubicaciones, que ahorita lo voy a hacer como que me iba al azar.
Voy a poner acá que esté en top, un poco más, que baje 200, pero que se vaya a la derecha, por ejemplo, 400 o 500 píxeles. Y de ahí, por ejemplo, que baje 400 y que regrese al F 100, por ejemplo. Y de ahí que se vaya a esta ubicación. Ya está, ya. Vamos a ver, si hay algo que corregir, se hace, ¿no? Pero esto es lo que le estoy indicando como movimiento, ¿no? Entonces, estos son los puntos intermedios. Al inicio, al final, estos son los puntos intermedios. Que no tienen que ser perfectos. Esto puede ser 25, esto puede ser 82. El número de aquí puede ser toda la cantidad de keyframes o puntos que uno defina. Listo, ahora lo que vamos a hacer es definir la regla, indicar que vamos a llamar esa animación, pero la diferencia con el caso anterior es que se va a hacer en forma infinita. Ya, entonces nos vamos a ubicar acá, ahí está la animación, esta es la que se creó hace un rato, más o menos es parecido a lo que vamos a hacer ahorita. Y en este caso mover va a ser nosotros círculo. Nosotros círculo. En este caso yo quiero que sea 2 segundos y que la alineación sea easing out, que acelere y desacelere. Listo, grabamos entonces y vamos a chequear acá cómo se está comportando la animación. Ya, oh, pero se movió solamente una vez, ¿eh? Faltó la otra parte, incluso se salió, pero eso es porque simplemente por las coordenadas, ¿no? Entonces, lo que le vamos a indicar ahora es que esta animación sea en forma infinita. Entonces, ¿cómo le pongo en forma infinita? Simplemente acá le pongo infinito. Infinito. ¿Ya? Y como se salió, y no está mal que se haya salido, eso ya depende del diseñador. Entonces le he puesto infinite. Recuerden acá, infinite, que esto le pasa muy rápido. Aquí, ¿no? Infinite, para que se mueva en forma infinita. Pero como no quiero que se salga del área, le voy a indicar, acá le está indicando que baje hasta 500, que baje hasta 350, le voy a indicar acá. 350, ¿ya? De repente si sale saldrá menos, pero vamos a chequear acá. Sí, se está saliendo, pero menos. Ahí está mi animación. Ah, y esto acá, miren, ese como que se cortó. Ahí, como esto está ahora composition, absolute, y esto está relative, se le está tapando al de acá. Es que se le vamos a poner un Z index, ¿ya? Esta parte de acá arriba. Eso hay que hacerlo ahora porque si no lo va a tapar. Esa era descripción en nosotros descripción, en banner descripción, ¿no? Entonces acá le voy a poner un Z index de 10, ¿será? Suficiente como un valor suficiente como para que tape el otro elemento. Ahora sí. Ya no lo tapa. Ok. Listo. Entonces, de esa manera estamos implementando animaciones con keyframes, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es establecer acá una pequeña galería con logos, empleando en este caso filtros también. Algo que, digamos, algo que es muy, utilizando, perdón, bueno, filtro no sería tanto, sino bajo el escenario de que a veces uno cuenta con logos que son de diversas instituciones y el problema es que a veces son de diversos formatos, diversos aspectos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer acá es colocar acá unos logos de ciertas instituciones que por alguna razón me han pedido que aparezcan en mi página, ¿no? Vamos a suponer que son logos del estado. O sea que yo tengo una carpeta que se llama estado. Copiar folder. Ahí está. Miren, estas son imágenes, miren, de diversos tamaños. ¿Eh? Entonces la idea es ponerlos juntos. Entonces hay muchas webs donde lo ponen estas imágenes y se ve bastante mal, bastante desordenado, bastante feo. ¿Ya? Porque precisamente son logos diferentes, ¿no? Entonces esto lo vamos a colocar. Están renombrados de esta manera por un tema de facilidad. ¿Ya? Y vamos a colocarlo ahora en nuestra página, en la parte final. Acá debajo de colorear lo voy a colocar. Entonces, voy a ir acá en index. Aquí en colaboradores.
Aquí está. Entonces, le vamos a poner acá un. Esto no va a tener título, ¿ya? Pero me estoy copiando de momento esta parte de acá. Pero no va a tener un título. Es casi como un pie de página. ¿Ya? Pero lo vamos a poner dentro de una sección. Esto es casi como una pie de página. Es más, ni siquiera es como una sección. De repente es tipo. Esto es tipo publicidad. De repente yo lo considero tipo publicidad, solo que no me va a pagar por eso. Ya, por eso no tiene nada que ver conmigo. De repente hay algunas webs donde el Estado obliga a esto. Ya, entonces acá le voy a poner un aside. Digo, no, esto de acá. Esto no tiene nada que ver con mi página, pero me obligan a ponerlo. Digamos. Entonces acá le vamos a poner acá estado. Aquí está estado. No le voy a poner título, se va a quedar así nada más. Listo. Y acá vamos a colocar ya las imágenes que deben de ir. ¿Ya? Entonces acá le vamos a poner acá lo siguiente. Recuerden que acá no estoy trabajando con Bootstrap, estoy trabajando con código HTML puro nada más. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle acá punto. Acá un figure sería, figure, porque cada uno es una imagen. Figure con la clase call.col. ¿Ya? Recuerden que esa clase nosotros ya la teníamos como para que los elementos ocupen el mismo ancho. ¿Ya? Y le vamos a poner adicionalmente una clase call20. No, le vamos a poner una clase call nada más, ¿ya? Y dentro de ello que hay un objeto img. Ese objeto img que en su atributo src sea igual a qué cosa se llama estado. Estado. ¿Y cómo quedaría esto de momento? Quedaría así, ¿no? Miren. Ya, pero le vamos a poner slash logo dólar punto png. Ya, miren, esto queda así, ¿no? Ah, perdón, pero van a ser. ¿Cuántos son? 10, ¿no? Esto van a ser 10. Entonces acá le vamos por 10. ¿Ya? Esto quedaría así, ¿no? Y le vamos a aplicar la clase imgFluid. Punto img fluid. Bueno, en este caso no me está importando la propiedad al, que es muy importante, pero en este caso no lo estoy tomando en cuenta. Vamos a ver cómo queda hasta ahí. ¿Se nota algo? No. Ahí están los logos. Ya, ahí están los logos, ¿ven? De diversos tamaños. Y esto no sé por qué sucede. A ver, ¿cuántos son? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 8. A ver. Y uno que está, creo que no sale. Ese acá, ¿por qué no sale? ¿Quién es? Estado, luego 6. Abrir. Ah, que no está. ¿No se copió el archivo o qué? A ver, vamos a ver qué es. Ah, lo que pasa es que uno de ellos creo que es JPG. Ah, eso me olvidaba. Luego 6 es JPG. Bueno, ese cambio ya tenía que hacerlo manual. Luego 6, JPG. Ya, listo. ¿Y qué más? ¿Cuál era el JPG? Luego 10 también es JPG. Bueno. Ese detallito nada más llega a hacerlo, JPG. Y nada más, son los únicos. Vamos a ver. Ahí están los 10. Todos de diferente tamaño. Entonces, le vamos a indicar que aparezcan en dos líneas y que ¿cómo se llama? Pues tengan todas esas características que ahorita vamos a aplicar. ¿Ya? Para que justamente no se vea tan mal como se ve ahorita. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Le vamos a indicar acá, aquí, para estos call de acá, ya, le vamos a fijar una regla para los call que están dentro de estado. Le vamos a indicar para todos los call que están dentro de estado, yo quiero que tengan la siguiente característica. Ya, acá le vamos a poner acá en nuestra hoja de estilos. Ya, para todos los call que están dentro de estado, que tengan la siguiente característica. Estilos. Y aquí está, estado, que está al final, ¿no? Aquí está. Ahí está. Estado.col. ¿Ya? Vamos a trabajar entonces con estado.col. Le vamos a poner primero algo como para que se note. Ya, acá, un border, dos puntos sólido, un píxel. Y acá un color bar
Color gris claro, ¿ya? Eso es para empezar. Entonces esto debe quedar de momento así. Ya, hasta ahí vamos empezando. ¿Ya? Y entonces, la idea es que todo sea le vamos a poner acá ahora un max width del 20%. ¿Ya? Y un flex basic también le vamos a indicar un max width del 20% y un flex basis del 20%. Ahí está, así va quedando, ¿eh? ¿Listo? Sí, por 20, porque yo quiero que entren 5 por fila, pero se ve bastante mal, como les decía. Entonces, le vamos a poner acá un display flex. Display flex, ah, se ve peor. Pero tenemos este botón para decirle que ahora estos elementos se alineen al centro. Entonces, acá tenemos align item center. Vamos a ver dónde está. Y le vamos a indicar también un justify content center. Ahí está, justify content center. Y también le vamos a poner un align item center. Le vamos a poner acá align items center. Ahí está, ya quedó. ¿Sí? Ahí está, ¿eh? Ya quedó. Y claro, pero está quedando un poco separado así, entonces, o sea, se ve igual desproporcionado. Cada icono es de diferente tamaño, ¿no? Entonces, para que sea un poquito más uniforme, le vamos a poner acá un padding de 30 píxeles. Como está un poco más pequeño, se nota un poco mejor, ¿ya? Y le vamos a poner acá, para que esté un poco separado, un margen de 20 píxeles de repente, un margen de 15 píxeles. Ajá. Pero bajó a la siguiente línea, ¿no? Es que lo que pasa es que por el flex basis, hay que redefinir el flex basis y le vamos a poner acá que el flex basis es un cálculo, calc de 20% menos, como le estamos pidiendo 15 píxeles de padding, de margen, perdón, sería menos 30 píxeles, 20% menos 30 píxeles. Ahí queda, ¿eh? Entonces, de esa manera ya tengo ya mis iconos encajonaditos y se ven bastante uniformes. Pese a que el origen es de diferente tamaño y el aspecto está bien totalmente diferente. Ahora, una de las cosas que vamos a hacer también es ponerle en tonos grises, ¿no? Que por ejemplo, que eso es lo que se usó acá. Que eso se hace mucho porque a veces es muy desordenado cuando son de colores diferentes, ¿no? Es que no le podemos cambiar los colores a todos, ¿no? Pero sí, en tonos grises es más neutro. Ya en este caso lo vamos a dejar así nada más. Entonces, ahora le vamos a aplicar el formato. Esto que tengo que, antes que se me borre, le voy a aplicar el formato aquí. Ya está. Y listo. Está. Ahí está. Ok. Bien. Ya está. Entonces vamos a continuar ahora viendo otro tipo de de manejo de lo que son las hojas de estilo usando una maquetación basada en lo que son grids. Eso lo vamos a hacer aquí en inversiones. Acá en inversiones. Acá tenemos, por ejemplo, imágenes, tablas. Pero acá vamos a hacer una maquetación debajo usando grids. Entonces pues para ello, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Voy a copiar acá unas imágenes que yo tengo. ¿Ya? Aquí. Aquí de los. Acá tengo unas imágenes. Acá. De Herbes. Aquí está. Folder. Ahí está Herbes. Y con esto vamos a empezar a armar la maquetación grid. Entonces para ello, vamos a colocar acá, eso lo voy a trabajar acá en inversiones. ¿Ya? Y acá en inversiones voy a crear acá otro section. ¿Ya? Section con la clase padded. Padded, ¿sí?
Dentro de ella vamos a colocar un punto container. Todas estas son clases creadas en HTML. Y dentro de ello vamos a colocar un objeto div con un ID que se llame GridHéroes, donde justamente ahí le vamos a poner. Vamos a usar la maquetación grid, ¿ya? Uno de los usos de la maquetación grid en todo caso. Enter, aquí está. Entonces, aquí vamos a jalar las imágenes. Entonces, para ello uso acá un figure, ¿ya? Y dentro de ese figure vamos a colocar un IMG. Ah, van a ser en total unos 23 figure. Figure, ¿ya? Por 23. ¿Ya? Y dentro de ellos vamos a tener un IMG. Acá con el atributo src igual a héroes. Héroes. Slash. Y acá le vamos a poner. Acá se llaman héroes. Héroes 1, héroes 2, héroes 3. Acá. Héroes. Héroes $.jpg. Ya, y acá le vamos a aplicar la clase img fluid. Class, ah, punto, perdón, punto img fluid. Y así está quedando, ¿no? A ver, esto debe verse de esta manera. Ahí están las imágenes. Y entonces ahora vamos a trabajar con esa clase héroes. Ya, vamos a trabajar con esa con ese grid héroes que acabamos de crear. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer aquí, ya en este elemento aquí, en este grid héroe que contiene todos estos figuras, le vamos a poner acá un display. Primero le vamos a poner acá un display grid. ¿Ya? Y luego le vamos a poner acá grid.templateColumns. Columns, y ahí tenemos varias propiedades. Repeat. Repeat. Y acá le vamos a indicar acá el valor 6, 1, FR. Ahí está. Pero de esa manera se está mostrando una fila, ¿no? Una fila de cajitas y así. No, pero no está sobrando uno, eso está bien porque son 23. ¿Ya? De repente considero que están muy pegadas, entonces le vamos a poner una separación que más o menos usa la misma expresión que utilizamos para las columnas, que es gap. Grid gap. Y acá se me ocurre que debería haber una separación de 10 píxeles. Ahí está. Listo. Entonces, eso lo voy a poner en la clase grid héroes que precisamente se había creado. Esto lo voy a poner en la clase grid héroes. Vamos a la hoja estilos y vamos a crear la clase grid héroes. Lo voy a poner antes de los keyframes, ¿ya? Era un ID, un class, que eso no me acuerdo, ahorita lo chequeo. Es un ID. Entonces, grid héroes. No, le voy a confirmar, grabo y confirmo. Sí, sí está bien. Ahí está. Ahora, como en el caso de las tablas, todo eso tiene maneja con un conjunto de elementos padres e hijos. Entonces, yo le voy a indicar en este caso que el elemento 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, este elemento sería el 14, ¿sí? Que el elemento 14, que es este elemento, que son acá 12, 13, 14, que el elemento 14 ocupe tres columnas, ¿sí? Que ocupe tres columnas de ancho, ¿ya? Entonces, ¿cómo le indico eso? Le vamos a poner acá grid héroes. Está formado por objetos figure en este caso, ¿no? Grid héroes está formado por objetos figure. ¿Ya? De esos objetos figure, el elemento número 14, dos puntos, nth child, el elemento 14, que ocupe la siguiente ubicación en grid column. De la columna 1 hasta antes de la columna 4, o sea, tres columnas, de la columna 1 hasta antes de la columna 4. Así nada más lo voy a dejar para empezar, ¿ya? Para poder ver cómo sería. Ok, entonces vamos a chequearlo.
Ay, ¿cómo quedaría hasta el momento? Uy, desapareció. Ahí está, miren. Sí, pero yo está, pero claro, es lo que le indico, de la columna 1 hasta antes de la columna 4. Pero ahora también quiero que haga lo mismo con respecto a la fila. ¿Ya? De la columna 1 hasta antes de la columna 4. Entonces, como hago acá, hago lo mismo. De la columna 1 hasta antes de la columna 4. Después sería row. Y esto queda así, ¿ve? La columna 1 hasta antes de la columna 4. De la columna 4 hasta antes de la columna 4. Listo. Ahora yo quiero que el elemento 22, el elemento 22, que en este caso contando, el elemento 22 sería Tony Stark, ¿o no? A ver, este sería el elemento 22 acá. ¿Sí? Porque sería pues este. Ya, ahí está este elemento. Yo quiero que ocupe la posición. Acá vamos a ver acá. Bolito, lo voy a indicar acá. El elemento 22. Ya, yo quiero que ocupe igualito, pero de la columna 4. A partir de la columna 4 hasta antes de la columna 7. Recuerden que no hay columna 7, hasta la 6. O sea, de la 4 hasta antes de la 7. Y de la posición 1 a 4. Vamos a ver cómo, qué es lo que pasa ahora. Y acá aparece. Ah, Tachala apareció acá. Uy, acá me equivocaba entonces. Acá como está. NTH Child 12. A ver, tenemos acá. ¿Y qué me está ocupando? Hasta la columna. A ver, a ver. 4 hasta la 7. Grid column. Ah, perdón, 22 le había puesto 23. Me estaba equivocando acá. 23 era, ¿no? Ahora sí. Y que sea no a la columna 4, sino 3, ¿ya? Que solamente ocupe dos filas. Por eso es que está ahí medio descuadrado. ¿Ya? Entonces esto me va a ocupar ahora sí. De esta manera. No a la 3. O lo vamos a empujar un poquito más a la derecha. Ya lo vamos a empujar un poquito más a la derecha para que quede mejor. Ya, aquí está. De las 4, de la 23 a la 4 a la 7. Y de la 1, perdón, de la 5 a la 7, ¿no? Yo le voy a poner de la 4, de la 5 a la 7 sería. A las 7, ahora sí. Ahora sí, ya. Ahí está de las 5 a las 7, ¿no? Entonces acá, 1, 2, 3, 4. De las 5 hasta antes de las 7. El proyecto de las 6, hasta antes de las 7. Y de la 1 hasta antes de la 3. Y para terminar, vamos a hacerle para el número 22, que está chala acá. Acá 22, este acá. Este sí que ocupe tres columnas. Ya, le vamos a indicar acá que es, ocupe de la columna, ahora sí, en este caso sí, de la 4 a la 7. O sea, se va a ocupar tres columnas y de la 5 hasta la 8. 5 hasta la 8. Lo que pasa es que como las imágenes se han agrandado, ahora ocupa más columnas también. Pues ahora sí, ¿eh? Y en este caso a cuadrado, ¿no? Porque antes sobró un espacio. Lo que pasa es que he hecho los cálculos para que cuadre. Entonces, eso es lo que conseguimos con la maquetación, grid. Bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a dibujar un formulario. Lo vamos a poner acá al final. Ya, dentro de este section. Ya, vamos a dibujar un formulario. Acá container con la clase call, algo así como este acá. Y aquí está y otro div más aquí. Document. Ya está. Creo que falta un div más para el container, ¿no? Falta un div más acá. Ahora sí, forma document.
Ahora estamos bien. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a dibujar acá un formulario. Entonces, para dibujar un formulario acá, hablando solamente del el tema netamente del dibujo, nada del tema de la funcionalidad. Entonces, acá le vamos a poner acá un input. ¿Ya? Y vamos a dibujar tres cajas. Entonces, por tres. Tres cajas de texto. Por tres. Tres inputs. Ahí está. ¿Ya? Entonces, esto va a quedar así. A ver acá cómo quedaría. Tres cajas de texto, ¿no? Sí, pero le vamos a hacer que esté uno abajo de otro, lo vamos a colocar dentro de dips. ¿Ya? Entonces acá vamos a crear acá un input, vamos a crear un dip que va a trabajar con una clase que se llama form control, form group. Así, form group. El nombrecito, esa clase form group no existe, ahorita lo vamos a crear. Y van a ser tres form group. El nombre puede ser cualquiera. Y ahí están los inputs. Vamos a que sea cuatro cajas o cinco cajas que sean. Cinco cajas mejor. Ahí está. ¿Eh? Esto queda así. ¿Ya? Son cinco cajas de texto. Pero estas cajitas las vamos a controlar con una clase que se llama form control. Y ahí con eso ya terminamos. Ahora sí. ¿Sí? Form control. Esto queda así. Listo. Ya, entonces vamos a aplicarle ahora sí formato. Entonces, esta clase FormGroup me va a permitir a mí darle un margen. Esto lo voy a poner aquí. Formulario. Hay varias formas de maquetar realmente. Antiguamente yo lo hacía esto con listas. Más antes lo hacía con tablas. Hace muchísimos años. Ya, y entonces acá le vamos a poner punto FormGroup. Solamente esto lo voy a usar para que tenga un margen inferior, ¿ya? Un margin bottom de, vamos a poner 10 píxeles, ¿ya? Y acá le vamos a poner un form, acá para la clase form control, punto form control, le vamos a poner acá un borde, no, un borde no, un ancho del 100%, ancho del 100%. Listo. Esto debe quedar ahorita así. El ancho del 100%. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a poder inspeccionar. Ahí está. Entonces aquí le vamos a aplicar formato. Y le vamos a poner lo siguiente. Ancho 100%. Y acá le vamos a indicar un padding de 10 píxeles para que haya espacio. Padding de 10 píxeles para que haya espacio así, para que se pueda escribir cómodamente, que no tenga borde, border, dos puntos, none, o de repente que sí lo tenga, ¿no? Puede ser un borde sólido, ¿no? De un píxel, puede ser, no, puede ser de 10 píxeles, hay formularios que he visto así, ¿ya? Que son generalmente lo hacen los artistas. ¿Ya? Y nada para empezar, ¿ya? Eso nada más para poder empezar con algo. Un píxel. Y acá un color. Bar. Y acá color gris. Claro. Vamos a ver acá. Claro. Ahí está. Nada más. Aquí está. Y ahora vamos a irnos al HTML porque vamos a hacer modificaciones acá. Primero, que no sabemos qué va a ir en cada caja de texto. Acá le vamos a indicar con una propiedad, un atributo que se llama placeholder. Le vamos a indicar que acá queremos que las personas escriban sus nombres. Acá, escriba sus nombres. Escriba su nombre. O nombre completo. Acá vamos, nombre completo. Esto lo voy a pasar a la siguiente línea porque no me está alcanzando espacio para digitar. Nombre completo. ¿Sí? Y acá con la propiedad placeholder, le voy a indicar acá placeholder y acá le vamos a poner acá correo electrónico. Acá con la propiedad placeholder le voy a poner acá mensaje o comentario. Vamos a poner acá placeholder asunto.
Folder asunto. Y acá escribía, y acá le vamos a poner también. En este caso no voy a usar un input, ya yo quiero que sea una caja de texto grande. Le vamos a poner acá text area. Y si es text area, solamente tendría que tener en cuenta lo siguiente: ¿cuántas filas quiero que muestre el text area? Yo quiero que el text area me permite escribir, o sea, que me permita mostrar unas 6 líneas, ¿ya? O sea, puede contener varias líneas, pero me va a mostrar 6 líneas. Esto tiene que ir pegado, porque si hay un espacio en blanco, eso cuenta como contenido. Y si lo pongo abajo, tiene en cuenta como contenido. Tiene que estar siempre esto pegadito acá. Y acá sí lo puedo ver un placeholder. Acá le voy a aplicar formato con la clase form control, eso sí, form control. Y acá sí le voy a poner un placeholder. Y acá le vamos a poner, por ejemplo, escriba su mensaje o comentario. Mensaje. Esto sí lo puedo pasar a la siguiente línea. Lo que no puedo separar, como le dije, estos dos de acá, esto de acá, no puedo separarlo. Le voy a poner, escriba su mensaje. Escriba su mensaje o comentario. O comentario. Ya. Ah, este type está de más, ¿no? Estoy acá, ya no le quito acá. Ahora sí. ¿Ya? Esto de acá lo vamos a cambiar por un botón. ¿Ya? Entonces acá puede ser un input type button. No estaría mal. En este caso voy a usar este button. Button. ¿Ya? Y acá le vamos a poner acá enviar mensaje. Slash button. Ahorita no me voy a preocupar todavía del formato del botón. Aunque le puedo poner una clase botón formulario. Que luego lo puedo definir. Class botón formulario. Vamos a ver cómo va quedando hasta el momento nuestro formulario. Ahí está, miren, nombre completo, correo electrónico, asunto y escribe su mensaje, ¿no? Entonces, digitamos algo acá, esto se va borrando. El único detalle es que los formatos de todos estos elementos son diferentes al formato del texto convencional. Y eso es ya algo del HTML. Lo que le vamos a indicar es que los formatos se hereden, ¿ya? Entonces le voy a indicar a todos los objetos que usan la clase FormControl que el font que incluye a font family, font size, todo eso se herede y otro font que hay que se herede. Inherit y ahí está. Y ahora están con el tipo de letra y font size, tamaño de letra y grosor que se ha definido para todo el documento. Listo. Ahora yo le puedo poner un borde para todos lados. Le puedo poner un background color también si me apetece acá. Le puedo poner un background color. Ya que puede ser un. ¿Cómo se llama? Un RGBA de 0,00, 0,1. Puede quedar así, ¿no? O 0,01. No, muy, muy tenue. 0,06, por ejemplo. Así podría quedar. Ya. Puede ser con o sin borde. Puede haber un border radius. Eso ya es un tema de aplicar formato nada más. Radius de repente 15 píxeles. Puede ser más, puede ser menos, puede ser más sutil, 5, puede ser mucho más notorio, 45, así tipo una píldora. ¿Ya? Eso ya es cuestión de indicarle. Pero en este caso vamos a hacer algo más sencillo. ¿Ya? Que solamente tenga un borde sin background color, nada de eso. Y que tenga un borde inferior, eso sí, un borde inferior nada más. O sea, que inicialmente no tenga borde y que solamente tenga un borde inferior. Entonces le voy a poner acá border que no tenga nada. ¿Ya? Y el borde que luego le voy a poner, porque esto lo anula, que sea un border button. Ahí está, ¿ve? Entonces así queda. Border button. Si se dan cuenta, hay un recuadro que rodea a la caja de texto cada vez que este elemento está seleccionado. Eso lo vamos a eliminar por un tema meramente estético, ¿ya? Porque de repente no le parece que tiene que ir al diseñador, con una propiedad que se llama outline none. Entonces, con esa propiedad outline on ya no aparece ese borde que eso viene por defecto. ¿Sí? Entonces, y ahora sí voy a colocar estas propiedades en mi hoja de estilos. Aquí está. Listo. El único. Ahora me queda el botón nada más aquí. El botón enviar mensaje. Le vamos a aplicar. Formato, para eso teníamos la clase botón formulario, que ahorita le voy a aplicar formato. Acá le voy a poner un padding de arriba y abajo de 10 píxeles, izquierda y derecha de 20 píxeles, ¿sí? La fuente que le hereda,
font que lo herede. O de repente quiero que tenga otro tamaño, también podría ser. No, creo que en este caso que lo herede nada más. Que no tenga border, que no tenga border, none. Ya, que tenga un color de fondo, background color. Y acá lo vamos a poner acá, bar color 1 de repente. Y color de texto blanco de repente. Bar color blanco. Ahí está. ¿Ya? Y para que aparezca la manito. Sí, bueno, aparece la manito. De repente queremos que aparezca la manito. Le ponemos un cursor pointer. Ahí está. Y acá aparece la manito. Todo eso lo vamos a ver en la clase que todavía no existe, que se llama botón formulario. Ir acá. Punto botón formulario. Listo, y que al pasar el puntero del mouse cambie de color. Entonces acá le vamos a dar el botón formulario. Y acá le vamos a poner acá que al pasar el puntero del mouse over, que cambie de color, ¿no? Background color. Vamos a poner el color rojo será. Ya, y que hay una transición, ¿no? Porque no sea de golpe, ¿no? Transition all. 0.5 segundos. Easy in out. Out. Easy in out. Ahí está. Ahí está. Uy, caray, ¿qué pasó? Botón formulario. Aquí está. Background color. Color 1, color 2. ¿No? Parece que estuviera bien. Pero no está funcionando. Ahora sí, no sé, algo se quedó trabado. Listo. Ahí está. Ahora, antes cuando yo le hacía clic aparecía un borde acá. Ahora el único indicador es el cursor, ¿no? Pero de repente queremos que hay un indicador más. Que cuando el cursor esté sobre la caja de texto, o sea, cuando la caja de texto recibe el foco, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que pueda digitar dentro de la caja de texto, ¿sí? Si está el cursor acá, puedo digitar, eso significa que tiene el foco. No, o que pueda recibir acciones del teclado, se dice. Entonces, en ese caso no es over, sino es focus. Entonces lo voy a indicar acá. Cuando el font control tenga el foco, ya, entonces tenga el foco, dos puntos focus. Lo que yo quiero ahora es que el border bottom guión color sea rojo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces miren, ahora cuando le hago clic acá en cada cajita aparece ese borde. Puedo cambiar el borde, puede ser el color de fondo, cualquiera de esas opciones. Listo, de esa manera ya tengo mi formulario. Ahora al costado voy a colocar un mapa. Entonces para ello vamos a colocar el Google, vamos a colocar, entrar a Google Maps. ¿Ya? Y acá en Google Maps vamos a ubicarnos, por ejemplo, acá, vamos a poner acá. Hotel Marriott, por ejemplo. Hotel Marriott. Ahí está. Ahí está el Hotel Marriott. Le vamos a dar el zoom que necesitemos. O Museo de Arte Contemporáneo de Lima, cualquiera de ellos. Marriott. Ahí está. Ahí está. Este es el mapa. El mapa. Entonces vamos a suponer que queremos mostrar ese mapa. Entonces lo que le vamos a indicar ahora es que. No, no, vamos a poner mejor museo. Vamos a ver museo. De la nación. Esta mejor le vamos a poner. Ya, no se nota medio raro. Ahí está mi de la nación. Vamos a darle compartir. Insertar un mapa. Y acá está un iframe tal como ocurría con el caso de YouTube. Copio el código y lo pongo ahora en mi página HTML al costado del formulario en este espacio. Listo. Ya lo he copiado y lo he pegado y ahí aparece. El único detalle acá es que yo quisiera que el mapa sea responsive. Ya, lo que yo quiero es que ahora el mapa sea responsive, porque ahorita no lo es. ¿Ya? Entonces miren, ahí está el mapa, yo quiero que sea responsive, que se achique, no, no, no es responsive.
Entonces, y que sea de repente cuadrado, ¿no? Por alguna razón yo quiero que sea cuadrado, que sea más alargado, lo que yo quiera. Cuadrado quiero que sea. O sea, que el ancho y el alto sea lo mismo. Entonces, este es un iframe. O sea, estamos en la misma situación que cuando era el video. Entonces, para el video nosotros hicimos una clase que justamente era video responsive. Entonces, en este caso voy a hacer un mapa, uno que se va a llamar mapa responsive. ¿Ya? Y acá yo le voy a dar la relación de aspecto. En este caso, aunque quiero que sea cuadrado, sería 1, 1, 2, 2, 3. Los dos valores tienen que ser iguales en el caso del mapa que voy a hacer ahora. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a poner acá abajo. Y voy a crear ahora igualito. Mapa responsive y que va a ser cuadrado en este caso. Si quisiera hacer un mapa responsive rectangular adicional, tendría que hacer otra clase. ¿Ya? Ancho 100%, alto auto. Y acá le voy a poner un valor. 1, 1. Puede ser también 8 y 8, cualquier valor. Y acá le voy a poner mapa responsive y eso lo voy a asignar ahora a mi mapa. Tal como hicimos con el video. Class y acá mapa responsive. Ahí está. Y ahí tenemos, a ver, ¿será responsive el mapa? Sí, porque va cambiando de tamaño y es cuadradito. El único detalle acá, que esto está medio raro, como que se sale, se quiere pegar al mapa. ¿Qué pasó acá? Vamos a chequear acá. Clic derecho, inspeccionar. Miren, este es el form group, este es el call. Y los formularios se salen, ¿no? En la caja del formulario se sale. ¿Y eso por qué se sale? Lo que pasa es que recuerden que acá le pusimos un padding. Y acá el padding incrementa el ancho. Entonces aquí hay que ponerle un box sizing. Y acá le vamos a poner border box. Ahora sí. Con box sizing, border box, ahora sí ya no se salen de su contenedor. ¿Ven? Entonces, esto falta agregar, no se notaba hace un rato, pero ahora sí se nota. Y que esto lo vamos a agregar en el form control. Aquí. ¿Ya? Para que el padding que le hemos agregado acá no incremente el ancho. De esa manera ya tenemos ya nuestro formulario. Ah, acá hay que ponerle contáctenos, aunque teníamos prevista la página contáctenos, vamos a cambiar el título acá, contáctenos. Bien, vamos a suponer que por un tema netamente de diseño, y acá le vamos a poner un ID, contáctenos. Ya, vamos a poner acá un ID, contáctenos. Vamos a suponer, por un tema de esos de diseño, se le va a poner una imagen de fondo. ¿Ya? Entonces vamos a poner una imagen de fondo. Vamos a usar una de las que ya tenemos ahí para no importar otra imagen. Esto lo voy a poner acá abajo nada más para seguir la secuencia de la clase. Hay que tener muy en cuenta el orden nada más. Pero en este caso lo voy a poner acá, contáctenos. Y acá vamos a hacer un background color. Background image, perdón. Background image. Y acá le vamos a poner URL. Y acá le vamos a poner entre comillas doble. Punto punto slash. Image. Y acá tenemos una de las imágenes. A ver, esta que dice conferencia, cualquiera de ellas vamos a utilizar. Creo que la que dice conferencia, ¿ya? O concierto. O conferencia. Lo que vamos a usar como, ahí está, como imagen de fondo. Ahí está, aunque no me cuadra por el tema de la palabra contáctenos. Pero este va a ser el, vamos a suponer que este estamos usándolo ahorita. Listo, ok. Ahora, lo que le vamos a indicar es que, ok, está bien, pero le vamos a indicar que esté como imagen de fondo, pero que se vea borroso. Entonces, contáctenos, este acá es container. Ya, le vamos a indicar que container, o de repente H2, o de repente solamente la cajita de acá, eso ya depende de cada uno. En este caso voy a usar container. ¿Sí? Que esté, que se vea con un fondo. Ahora vamos a ver cómo nos va con container aquí. De repente usamos otro div también. Entonces, aquí le vamos a indicar lo siguiente. Hay una propiedad que se llama backdrop filter. Back drop filter, ahí está. Y acá ya tenemos acá blur, brightness, contrast. En este caso voy a usar blur.
nada. Lo que pasa es que es de un píxel. Vamos a ponerle acá 10 píxeles. Y miren, ahí está borroso. O vamos a ponerle 100 píxeles. Va borroso. Sí, yo creo que 100 es mucho. Le voy a poner 20, creo yo. Para que se note algo, ¿no? Si no, no se va a notar nada. Algo borrosito. ¿Ven? De repente 10. Con 10 creo que está mejor. Porque la idea es que se note algo, pues, ¿no? Ahí está. Esto le vamos a poner. Y esto le vamos a poner al container que está dentro de. ¿Cómo se llama? De contáctenos. Ahí está. Y de esa manera podemos poner esto acá. Habría que cambiarle el color, ¿no? Acá este contáctenos. De repente habría que cambiarle también, porque la idea es aprovechar acá. Acá habría que ponerle un background color también. RGBA 255,255,255,0.8 o 0.9, sí, 0.8 para que se note. Ya, es que también si lo pongo demasiado claro, tampoco va a ser. Ahí está, 0.95, se parece nada, pero siempre es importante tener en cuenta que sea legible, ¿no? Si lo pongo más transparente, pues no se va a leer. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo creo que lo voy a dejar así nada más, ¿ya? Pero se puede hacer así. El contacto no sí habría que cambiar el color porque ahí sí se nota, no se nota nada. Entonces, sí está. El texto, ¿no? Contáctenos, el H2, color blanco. Y acá, color blanco. Haría así. Listo. Ah, y el botón. Ah, no, bueno, el botón sí, esto está discutido. Ah, ¿qué pasó? No se grabó el drop, ¿no? No se grabó el. Contáctenos. Ah, ya, era contáctenos espacio punto container. No lo había grabado. Ahora sí.